Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie Tierra Nuestra. En esta ocasión nos da muchísimo orgullo y una especial emoción el estar en el Paraninfo de la Escuela Preparatoria de Jalapa en un programa que, como se dice en las buenas estaciones de la televisión, en vivo y en directo y a todo color y con todas las agravantes del caso. Saludo con mucho afecto a los amigos que esta noche nos acompañan, que esta tarde nos acompañan. Bueno, ya saben ustedes que hoy nuestro programa cambió de horario, es de 6, más o menos 6:15. Si en Jalapa no tiene circunstancias, 10 minutos más. Tolerancia vivimos mínima. en épocas, cuando digo provinciana no es peyorativo, no es ganas de morir. Es meliorativo. Meliorativo, sí, en la provincia el tiempo tiene otra dimensión. Medimos de otra no significa nada. Bueno, entonces, así como veo de hoy, está mi querido Daniel Méndez Vivanco. Señor licenciado, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Mucho gusto. Doña Juanita Robles, ¿cómo está usted? Jorge, mucho gusto. La voz bien representativa de los maestros de Jalapa. Señor licenciado Manuel Munguía, mucho gusto. Jorge, saludarlo. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Clemente Landa, ¿cómo estás, mi querido Clemente? Muy bien, es Jorge. Uno de los hombres que tiene como honor en su vida. Y ahí va a escribir, yo formé parte de los directivos de la escuela preparatoria, ¿no? Y sigo dando clases. Que no es poca cosa. Aquí. Sí, no, sigo maestro aquí en la prepa. Mi querida maestra Olivia Domínguez, mucho gusto saludarla. ¿Cómo está usted? Que ya hicimos y próximamente habrá de transmitirse un bellísimo programa, hasta mal que yo me adorne, pero bellísimo por el hecho y por el recinto donde estuvimos, que es la biblioteca de la escuela preparatoria, que es un templo verdaderamente. Parecería que es una mentira, pero como que los libros tienen una personalidad. Y los libros antiguos, haga usted de cuenta que entramos al cementerio de Jalapa. Es decir, de ver tanta historia acumulada en el pasado. Y ahí se sienta en la biblioteca. ¿Verdad, maestra? Bueno, eso en próximos días lo vamos a ver. Estamos como ya dije, este programa está en este momento realizándose. Miren nada más la belleza de este salón. ¿Qué estilo será? ¿Es ese rococó? ¿Es barroco? ¿Es churrigueresco casi, verdad? Sí, el edificio se empezó a construir en 1899 y se terminó en 1901. 1901. Sin obviamente embargo, tiene influencias barrocas muy notorias. Barroca, sí. Y del churrigueresco, que es un estilo más mexicano, sí, pero que deriva también de esa influencia barroca que nos trajeron todavía los conquistadores. Claro. Aunque esto se hace en el siglo XIX. Se hizo en 1899 inicia, termina en 1901. Cuando mis papás nacían. Eso quiere decir que en aquella época, lo voy a contar para que vea usted la diferencia. En aquella época había una filosofía de derecha con don Porfirio. ¿Nada más en aquella época? No, espérate, hombre. En aquella época, bueno, había la preponderancia de las cosas de la iglesia. Don Porfirio, el tradicional, el conservador, dictador, desde luego. Claro, con el tiempo todo cambió, vino la revolución, todo cambió, vino la época, digamos, democrática. Dije bien democrática, y usted ya no ve, pero en aquella época todo era de derecha, hoy por el contrario ya no, o sí. Pero lo que hay que tomar en cuenta... No me contestaste, o sí. Sí, claro. Se ha cambiado. Lo que hay que tomar en cuenta, don Jorge... No tolero que nadie diga, está igual. No, claro que no. Lo que también hay que tomar en cuenta, don Jorge, es que en esa época del porfiriato, como todos debemos saber, hubo una influencia importantísima en el aspecto cultural y artístico. De y Francia. Este edificio es el reflejo. De Francia, ¿eh? Así sí. Es. Ahora es de Norteamérica. ¿Cuál es el problema? Lo que cambió fue el país, pero finalmente... Sí. Dijo el poeta, plugo a mis compatriotas cambiar de verdugo. Sí. Nada más. Espérate, ¿cómo dice? No dice sí. Es de Antonio Plaza. De Antonio Plaza. Sí. Sí. 817-3423, teléfono. 817, a ver. Ah, muy bien. Como dicen en Los Pinos, chécalo. 817-3423 es el teléfono de la Feria del Libro, nos puede llamar. Aquí le contestan directamente en el Colegio Preparatorio de Jalapa. Y nosotros, si no le contestamos, pues cuando menos oímos su llamada y le agradecemos. Muy bien.
¿Quedaría algo de las semanas pasadas, jóvenes? Sí, don Jorge, se quedaron algunas llamadas también. Saludo a toda la gente que nos está viendo aquí en el Paraninfo y esperamos ahorita también sus preguntas. La señora Marta Hernández de Jalapa pregunta, ¿cuál es el significado de la palabra mequetrefe? El significado, Juanita. Sí. Es una palabra viejita. Sí, es una palabra antigua. Mequetrefe es una como un adjetivo despectivo para una persona generalmente, y por eso es más despectivo, porque lo rebaja. A alguien que a quien se le odia mucho, pues se le dice mequetrefe. Es un insulto. Yo no sé si tenga que ver algo con el francés. Es una palabra que nos llega por influencia árabe, pero a través directamente del portugués. La coincidencia está en que entre nosotros, entre los hablantes de la lengua náhuatl, se decía meco para señalar a un individuo medio despreciable. Meco. Pero también en latín había un mecus que quería decir, entre otras acepciones, adúltero. El Sancho, diríamos hoy. Así. Y trefo tiene que ver con una carne descompuesta. Ah. Esto viene del trufé, hebreo. Trufé. Sí, del hebreo. Entonces, es así como algo que está mal puesto, pero que aparte de mal puesto, está echado a perder. Bueno, para que después lo verifiquen, en francés, metec. ¿Sí? Es un extranjero despreciable. Pues los metecos en la antigua Grecia eran precisamente unos extranjeros llegados a las ciudades-estado y que no adquirían la ciudadanía. La condición de ciudadano. Pues es como la señora de Arizona. Más o menos, sí. Claro. Mutatis mutandis, dirías tú. Sí. Más o menos, espérate, pero hay otra. Mequetrefe, metec y mequetrefe. Y luego hay otra acepción muy parecida, ¿no? Petimetre, esa es la que yo decía. Sí, petimetro es pequeño maestro, pequeño profesor. Es decir, que se las da de... Que quiere aparentar que es maestro en algo y que la verdad es bastante petit. Sí, pequeño maestro, pero de una manera muy... Muy despectiva. Muy peyorativa, muy despreciativa. Entonces hay petimetre, metec... Mequetrefe, meco, entrometido, metiche, todos esos. Sí. Bueno. Don Jorge, también hay una pregunta de José Jiménez de Actopan y dice si la Santa Elena de la historia es la madre del emperador Constantino. Bueno, efectivamente, aunque ha habido polémica, ha habido una gran discusión sobre los orígenes históricos de esta figura. La tradición, al menos la tradición cristiana, ha indicado que es la madre del emperador que va a influir para que se dé en esa sociedad romana y en toda la estructura de poder un cambio hacia el cristianismo. Recordemos que... ¿A la de Web? Sí, sí. Por decreto, diríamos. Por decreto. Sí. Es decir, no, como estamos muy modernos ahora, de computadora es... entonces, por sí, verde. Es que entonces su personalidad es Santa Elena. Santa Elena, efectivamente. Nada que ver con el proverbio mexicano, estás como Santa Elena. No, ¿lo has oído? Nada que ver. Y fíjese, don Jorge. Solo la rima. Fíjese, don Jorge. Pero ella fue la que verdaderamente sentó las bases para la cultura de nuestra época, para la cultura cristiana, ¿no? Sí, porque se sabe que aunque por medio de esa tradición cristiana, de que Constantino, por medio de un sueño, recibe la indicación de que en las batallas que va a enfrentar con sus ejércitos, va a ganar con una cruz, con el símbolo de la cruz, pero se sabe en sentido estricto de esta tradición cristiana que es Santa Elena la que influye para que se empiece a tomar en cuenta el simbolismo, porque de acuerdo con esa tradición es encontrada esa cruz por ella y sus seguidores. Diríamos, le dio... Bájale tantito para que se oiga, pero no mucho. Le dio el carácter de obligatoriedad mundial a la religión. Desde luego. De oficial. Sí. Por eso decía yo. Que Santa Elena, dentro de estas leyendas que menciona Daniel, es la que descubrió la cruz en donde crucificaron, ¿eh? Sí, es lo que comentaba supone. Yo que... Que después se despedazó y hay miles y miles de así astillas como los de dientes. Esa cruz. Y hay una película que usted y yo hemos comentado, don Jorge, que en estos momentos yo recomendaría al público y que se llama Ágora. En esa película viene gran parte de esta explicación de todo lo que estuvo sucediendo en aquel tiempo.
Sí. Volvemos en un minuto, si son tan amables. Sí. Fíjense cómo en esta vigésima primera, así es, vigésima primera, ¿no? Cualquiera de las dos posibilidades, vigésima primera o vigésimo primera, dice la Academia, todavía. Yo digo vigésima primera Feria del Libro en Jalapa. Por cierto, muchas gracias, señor licenciado Villazana, que tan amablemente nos ha... Él es el director del Instituto Veracruzano de Cultura y él es el que... finalmente responsable de todas estas actividades, cosa que le agradecemos, licenciado. Cuyos anfitriones son también don Sergio y los habitantes de esta digna, digna ciudad de Jalapa. Gracias, don Sergio Villazana. Dicho lo anterior, ya nos van a empezar a traer libros, porque sí. aquí me traen uno hermosísimo, pero fíjense ustedes cómo las cosas cambian. Ustedes, tú te quedaste en Huatusco, tú en Naranjos, tú quién sabe dónde, yo Mandería. No, mira... Enciclopedia, la pequeña enciclopedia. ¿De quién es esta enciclopedia? De la Luz. Ahí está el señor que la trajo. Ahí está la señora, pase, por favor. Sí. A que no sabía, Juanita, que ni usted se la sospechaba, ni usted, como dice, no, ni te la solía. Pase. Se la solía uno. Ahí con este. Incluye, venga para acá, incluye, dice aquí, vínculo a internet con elementos audiovisual. Ah, ¿cómo le va? ¿Cómo se hace? ¿Cómo está? Pues ahí voy. Micrófono. Fíjate, un libro con vínculo a internet, ¿qué significaría, señora? ¿Qué significa? Significa que usted, la persona, lo vamos a poder ver la clave y lo ponemos en internet. Y ahí lo complementa. Lo metemos a internet y eso nos va a dar las imágenes de la Desde donde puedes obtener imágenes de esta misma obra, donde puedes ampliar la información. Está muy interesante, es una... magnífica enciclopedia que yo recomiendo a los estudiantes de preparatoria en adelante, sobre todo. También ahora que ya se retomó el curso de etimologías grecolatinas, en la parte de azul están algunas frases ¿aquí? Que pueden encontrar en latín. En unas partes que tienen unas hojas, antes eran de color azul, hoy no sé de qué color. Lo que por ejemplo, los métodos de diagnóstico imagenología. Mira. Imagenología, el tratado de la imagen, por lo visto, ¿no? Sí, es aquella práctica por la que se revisa el organismo más allá, ahora sí, vamos a sacar las domingueras, más allá de la simple exploración por los sentidos. Eso de la exploración solo por los sentidos o a ojo de buen cubero tiene un nombre también. Pero aquí se trata de ya no solo de los rayos X, sino también de los ultrasonidos, las tomografías y todas esas prácticas que ahora permiten a los médicos no invadir mucho el cuerpo antes de que sea necesario. Bueno, y aquí tiene ya... ¿A dónde se ve, señora, si es tan amable? ¿Dónde se ve donde yo digo, bueno, para complementar lo que me dice el diccionario, voy a meterme a internet? En la entrada. Aquí está, señor. Ah. En el principio de las hojas viene la explicación de la clave que le da... La Luz de por siempre, para que usted se meta a internet y... www.laruz.com, no sé qué sea. Bueno, muy bien. Muchas gracias, señora. ¿Tiene otro libro de La Luz aquí? Tenemos otro que es el de los chefs. A verlo, ¿cómo dice? ¿De los qué? Los chefs que está lanzando La Luz. Ahora una cantidad de libros para cocina, muy completos, de libros de cocina.
y dándole auge a la cocina mexicana. Eso es puritita cosa para adelgazar, ¿verdad? Nada más. Pero con muy buena calidad. Sí, flanes, flanes, chicharrones, moles. Eso no es para adelgazar, doña. ¿Usted por qué ya nació delgadita? No, pero mire, ¿a poco usted va a decir que con esto? No, no es de adelgazar, pero con de buena esto comida, subo cocina un kilo. Sí. Bueno, muy buena cosa. Para un de vez en cuando, ¿verdad? Sí. Mucho gusto saludarla, ¿eh? Muchas gracias, muy amable, muchas gracias. ¿Eso ya no es la luz? Este sí es la luz. A ver, échame una. Historia visual del arte. Ah, mire, qué cosa tan hermosa. Es un libro para quienes saben de arte y quienes no saben nada de arte. ¿Por qué? Claro, porque nos va a que no los discriminen. Exacto, nos va a iniciar en el estudio del arte. Caravaggio, Rafael, el pintor, ¿no? Sí, claro. Artistas y mecenas, mire qué cosa, la arquitectura civil y la militar. Lo que hay que tomar en cuenta aquí, don Jorge, es que aprovechando que están las personas de la Luz, efectivamente se está haciendo un gran trabajo para un público en general, sobre todo reconocer el trabajo hacia los jóvenes, hacia las nuevas generaciones, para que vayan en esta introducción de lo que puede ser el vocabulario y el buen hablar. Aquí está Gerard Nouveau, y aquí está todo las que artes suntuarias. Inicial. Qué bueno. En el arte. ¿Y este es? Y este es la gastronomía, que ustedes también ya conocen. Se va a caer. Perdone, ¿eh? No tenga cuidado. Ay, caray. Gastronomic en español. Exactamente. Es muy importante porque es un libro de texto para los chefs. Para los cocineros. Para los chefs. De ahí nace el... ¡Qué barbaridad! El libro de texto de los chefs. Mire, justamente abrimos con lo que está prohibido para una persona como tú comprenderás. Como ustedes comprenderán. Y yo también, paté foie gras. Ah, bueno. Paté de hígado de pato, ¿verdad? De pato. ¡Qué barbaridad! Esas son calorías sobre calorías multiplicadas sobre calorías, ¿eh? Bueno. Es un libro que se terminó de hacer en Francia en 1938. Obvio, sí. Tiene una historia excelente, magnífica para todos los chefs. Los franceses son exclusivos. Y que ahora ya se hace en español, además. Sí, sí. Señora, mucho gusto, lo felicito. Muchas gracias. ¿Cómo les ha ido en Jalapa? Muy bien. ¿Sí? Muy bien, nos está yendo la feria. ¿Han llegado los paisanos a ver la feria? Sí, la feria está muy anunciada, está muy bien hecha. Sí. Muy bien preparada, y pues que vengan, porque tenemos de todo, como siempre, para los jalapeños. Saludos al señor Larús. ¿Cómo no? Allá. ¿Existe el señor Larús? No, ya no, pero el dos descendientes. Pedro Atanasio Larús. ¿Era qué? ¿Quién era? Francés. Era un lexicógrafo que hace 150 años se dedicó al estudio de la gramática francesa, pero también de las gramáticas de otras lenguas. Y pensó en la necesidad de irle dando cuerpo a un diccionario. El diccionario que era el pequeño Larús, que resumía en una obra breve, efectivamente, pero muy bien hecha, la lexicografía de su idioma. Y después se fue haciendo de otros, y en México debe tener que unos 100 años más o menos ya editándose el pequeño. Y luego también había otro francés. Larús también. Champollion, ¿no? Champollion. Ah, sí. Champollion fue un militar que, estando en campaña en tierras del antiguo Egipto, digamos, no era ya exactamente Egipto ni lo que hoy es Egipto, pero en territorio de lo que fue el antiguo Imperio de Egipto, encontró una piedra llamada Rosetta, que una llevó... piedra labrada. Sí, que llevó a París para que los estudiosos de su tiempo... dijeron qué era eso, de qué se trataba, y descubrieron que había un enlace muy especial entre la escritura antigua copta egipcia y la escritura griega, y por el conocimiento del griego se pudieron enlazar con el conocimiento de la antigua lengua egipcia, y de ahí se comenzaron a descifrar muchas cosas. Uno de los misterios, perdón, Nani, uno de los grandes misterios que había en ese aquel entonces. Bájale. ¿Sabes cuál fue la palabra clave? Polemos. Polemos. Guerra. Polemos. Era polemos, ¿no? Polemos. Sí, la piedra Rosetta. Polemos. Sí, era ¿esa guerra fue la palabra? La palabra clave. La de la palabra Rosetta. Clave en la piedra Rosetta fue guerra. No, por cierto, lo que está comentando, si me permites, Clemente Landa,
hacer este comentario. Me parece muy importante lo que está diciendo Manuel Munguía, porque cuando se refiere a la lengua copta, esto permitió algo interesantísimo, llegar al conocimiento de los orígenes del cristianismo, una información del cristianismo, no tanto de Occidente. Se fue descubriendo que por medio de la lengua copta hasta nuestros días y ahora con las investigaciones, grandes cosas acerca de los orígenes del cristianismo que Occidente había olvidado o no había querido dar a conocer. Polemos, de ahí polémica, obviamente. Sí. De ahí pópulo. No, polémica y las que son de su familia, pero pueblo no. Pueblo no. No. Pero polemos y polémica, sí. Vatos y... Eso sí, son guerra. Es que la piedra Rosetta, don Jorge, era una piedra que pusieron al final de un pueblo que venía en tres idiomas. Búsquele ahí, piedra Rosetta. Donde precisamente... Ahí debe de venir. Se decían en tres diferentes idiomas lo que había sucedido. Era una instrucción después de la guerra. Lo que se conocía era el griego antiguo. Lo que no se podía descifrar eran los jeroglíficos egipcios. A partir de que se pudieron vincular estos, encontraron no solo descifrar los jeroglíficos, sino también textos antiguos bíblicos, bueno, que no se sabía o estaban mal traducidos. Gracias, mi querido amigo Joel Verdejo. Te saludo con afecto y saludas al equipo. Y muchas gracias, eres muy amable. Se quedó índice llamada. Adelante. El señor... llegó una horita, ¿verdad? Hace un momento. Alguien le dio una llamada, por ahí está. No, nos dieron el número de teléfono. Nada más. Ah, vaya. Adelante. El señor Chucho Hernández pregunta el origen de la expresión amarranavajas. El amarranavajas es un oficio antiguo entre los galleros. Ni tan antiguo. No, ¿cómo no? Porque la pelea de gallos se practica desde hace mucho tiempo. Que se siga practicando en nuestros días no quiere decir que no sea antiguo. Los hay ahora en sentido figurado. Y se les llama así porque efectivamente el amarrador o amarra navajas se encargaba de colocarle las pequeñas armas que llevan los gallos ya dispuestos para esa actividad, porque de por sí tienen un espolón con el que se defienden o con el que atacan. Pero la navaja es un elemento complementario y ahora se le dice amarra navajas a alguien que incita a otros a pelear o que contrapuntea a otros. A ver, un ejemplo, ¿no? El amarranavajas es, desde luego, en nuestra época actual, el oficio de la televisión. Un buen comentarista de televisión, un buen periodista de noticieros, es un amarranavajas. En el sentido de, yo me acuerdo en los palenques de gallos, sí, en mi pueblo, don fulano de tal... era el amarrador de navajas, arte especial que con hilo de cáñamo envuelto en cera, o no sé qué, con brea y cera, sabían amarrar perfectamente la navaja del gallo, de manera que el ajetreo de la pelea del gallo no se le fuera a soltar. Actualmente el amarra navajas se dice, oiga señor licenciado, oye, tú, Martínez, ¿cómo se llama el del SME? Esparza. Tú dijiste que si no te reconocían la toma de nota, ibas a parar el aeropuerto. Bueno, yo no quise decir eso. ¿Cómo no? Mira lo que tú dijiste ayer, aquí está, sacan la grabación. Y justamente aquí está el secretario del trabajo, por decir algo. Es un ejemplo, ¿no? Así no. Es cierto, oiga señor, aquí está el que lo amenazó ayer y tal, eso porque quedan malquistados. ¿Qué quiere decir? Querer. Quedan enojados. Malqueridos. La malquerencia. Dime un sinónimo de enojado uno con otro. Ya se encabritaron. Encabritaron. Encabritó. Sí. Se encabrita uno con otro, sí, y los pone en mal. Eso es, para que quede muy claro, el arte de amarrar navajas electrónicamente hablando en la televisión. Son jóvenes amarradores de navajas si no. Ya se destapó fulano de tal, ya sí, vio usted. Sí, no. Y usted también se iba... Sí. No, yo todavía no, porque no son los tiempos. Sí. Dice, pero fíjese que está diciendo... Ya dijo que él va. Ajá. ¿Y usted qué pasó? No, bueno, yo no sé nada. No, sí, cómo no, mire lo que dijo de usted. ¡Mole! Sí, eso se le llama actualmente información. Para que sepan.
Adelante, por favor, volvemos en un minuto. Muy bien, muy bien. Quiero saber el significado del dicho, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Se refiere a la envidia a Dios o estar uno mejor? No. A ver. ¿Quién como Dios? Es un elogio, es un reconocimiento por parte de los creyentes de la condición de omnipotente que le atribuyen. Y es como un elogio, es decir, ¿quién como Dios? Pero se remonta, don Jorge, si me permite comentar también, se remonta a lo que es una explicación acerca de los orígenes celestiales, es decir, previos a la conformación del universo, de nuestro planeta Tierra, cuando hay un enfrentamiento entre las huestes de Lucifer y los ángeles, el ejército de ángeles y arcángeles comandados, obviamente, por San Miguel y por Gabriel a favor de Dios. En esa confrontación hay un libro que yo recomendaría que se llama El Diablo, de Giovanni Papini. Ahí narra magistralmente cómo se dio esa confrontación. Y entonces, en una forma de increpar el arcángel Miguel a Lucifer, le dice que por qué ha tomado ese desafío hacia Dios, y entonces Lucifer hace el comentario de que se tiene que llegar a rebasar la condición de Dios. Entonces dice, ¿quién como yo? Dice Giovanni Papini que Luzbel dijo, ¿quién como yo? Y el otro ángel le contestó, no, ¿quién como Dios? Y se le atribuye a este personaje malhadado, no por sí mismo, sino por un designio que es muy difícil de rebatir, haber inducido a otros al mal, haciéndoles la ilusión de ser como Dios. Éxodo 3:14, por ejemplo, dice, coman de eso, sí, coman. Y eritis sicuddi, serán como dioses. Claro. También cuando tientan a Cristo. Ah, sí. Lo tientan y dicen, mira, vas a ser dueño de aquí, de todo Jalapa y todo esto. Del Banderilla y Tlalnehuayoc. Y así, postrado. Como me reines pleitesía. Sí. Y hay un dato. Como si fuera el gobernador o el presidente, híncate y yo te doy todo eso. Y no quiso. No. Y hay un dato interesante, don Jorge, que esa serpiente que narra la Biblia y que se supone representa al mal, a Lucifer, etimológicamente recibe el nombre de Lucero. Sí. Perdone, no es el Éxodo lo que dije, no, es el Génesis. Es que apenas está yendo a la iglesia cristiana y todavía no, todavía no está muy yendo, abusado. Va los domingos a mediodía, ni quien lo aguante. Y levanto la mano, ¿no? Sí. Hay otro, permíteme un segundo, porque si no se me va, en este mismo lugar hay una persona que quiso ser como Dios. Díaz Mirón. Salvador Díaz Mirón, que dijo que si yo fuera ángel, fuera el glorioso ángel Luzbel. Dice, a ver si me acuerdo, son las espinelas de Díaz Mirón. Que como el perro que lame la mano de su señor, el miedo ablande el rigor con el llanto que derrame. Que la ignorancia reclame al cielo el bien que le falta. Yo, con la frente muy alta, cual retando al rayo herirme, soportaré sin rendirme la tempestad que me asalta. No esperes en tu piedad que lo inflexible se tuerza,
Yo seré esclavo por fuerza, pero no por voluntad. Mi indomable vanidad no se aviene a ruin papel. Humillarme ni ante aquel que enciende y apaga el día. Si yo fuera ángel, sería el soberbio ángel, Luzbel. El hombre de corazón nunca teme a la malicia. No hay más Dios que la justicia, ni más ley que la razón. Sujetarme a la presión del levita o del escriba, inclinar la frente altiva ante torpes soberanos. Yo no acepto los tiranos, ni aquí abajo, ni allá arriba. ¡Apláudale aquí al maestro, hombre! Sí. Jorge, perdón, ahí veíamos, están enfocando el busto precisamente de Salvador. De Salvador Díaz Mirón, claro. Que fue director, en aquel entonces el rector de este colegio. Se nota hasta el fondo de este... Preside este paraninfo. Sí, fíjate, ahí nos oirá, ¿eh? Con ese rostro. Pero fíjense que no le falta razón. ¿Qué más Dios puede haber que lo razonable y lo justo? Apela siempre a eso. Esperanza. Por ejemplo, cuando le preguntan qué es la poesía, y dice tres heroísmos en conjunción. Sí. El heroísmo del pensamiento, y es lo que pone arriba. Claro. El heroísmo del sentimiento y el heroísmo de la expresión. Siempre poniendo esa formación positivista que tiene muy arraigada y apelando al raciocinio y a la conciencia como fuente principal de la acción y del conocimiento, sí. Y no la inspiración divina, según él, ¿verdad? Sí. Don Jorge, perdón, nada más de lo que mencionaba Daniel, narrando ese pasaje del Génesis, mucha gente también confunde el pecado original con algún acto sexual o la visión de desnudismo en la cual se percataron. Sí, y sí. El pecado original es la desobediencia, que llevaron precisamente a que se le robara, que le quitaran el paraíso. Dejémoslo en una hipótesis. Digo, el pecado original... Usted porque nació... Oye, además, qué poco original el pecado ese, ¿verdad? Sí, muy poco original, nada más. ¿Quién por el hecho de nacer va a ser pecador, titular de un pecado? Pues solo porque lo dice el padre Revandenilla. Sí. Pero, a ver, di qué cosa es una hipótesis el pecado original. Hipótesis es, así, en sentido muy coloquial, lo que se pone debajo, lo que se supone. Es una suposición, es una propuesta. Una suposición. Puedes escuchar todas las suposiciones del mundo, todas las hipótesis, pero no tiene ningún visos de realidad. ¿Eh? Y don Jorge, y también para nuestro público que nos está viendo, nos está escuchando, y nuestro público también presente, quisiera comentar que en estos momentos se está dando a nivel cinematográfico una producción muy importante para tratar el tema del apocalipsis, y remontan a esa explicación de los orígenes de esta confrontación celestial, que bien vale la pena puedan tener acceso a eso. Ya queremos resolver las confrontaciones terrenales. Bueno, gracias don Jorge Cortés de Coatzacoalcos. Repite el número telefónico ese que teníamos. El teléfono en el colegio preparatorio, en la feria del libro infantil y juvenil, 817-3423. 817-3423. ¿El caballero es de qué editorial, me dijiste? Editorial Alemán. ¿Cuál es tu nombre, si eres tan amable? Luis Gustavo Torres, y buenas tardes a Veracruz. Gracias por recibirnos. Párate, tantito, para que veamos la caja de cerveza. No, no es caja de cerveza. No, claro que no. Es la de Pandora. Es la caja de sorpresas, les dicen los niños, porque... No olviden que esa feria es de libro juvenil, infantil y juvenil. Infantil y juvenil. Estamos haciendo una invitación muy atenta a los papás, involucrarse un poco más en la educación de sus hijos, concretamente en la cuestión del aprendizaje de idiomas. Cuando los niños son pequeños, ¿sí? Sí, pásale. Vamos a sacar otro porque estos son de... ¿Para allá? Perdón. Tú pásale, no hay problema. Sí, es una caja con multimedias, CDs. ¿Quieres decir discos? Discos, DVDs, para programar en el aparato reproductor, donde buscamos nosotros que el papá se involucre sobre todo en la cuestión del aprendizaje de idiomas. Ahora que el mundo es tan globalizado, vamos a tratar de que a través de la diversión ellos se enamoren de los idiomas en la etapa inicial, que es de los 0 a los 7 años, cuando a través de imágenes muy divertidas
podemos enamorar a los niños sin que antes después constituya el que tengamos que obligarlos a estudiar para tener mejores oportunidades. Es un método a través, como lo decía, de DVDs, tarjetas didácticas, una guía muy específica para los papás, porque cualquier método, por más autodidacta que sea, debe de tener alguna guía. Y bueno, lo que buscamos es el involucramiento de los papás en esa etapa inicial. ¿Qué? Es una caja con tarjetas didácticas. Ahorita se las muestro. Y ahí el niño oye discos, oye esos discos, ¿no? Escucha los discos, los ve en el DVD, y estas son tarjetas didácticas que nos muestra la imagen, el idioma propuesto en la pronunciación abajo, y encontramos la escritura en el idioma, en francés, portugués, mandarín, italiano, español y alemán. La torre de Babel, órale. Sí. Va a salir loco el pobre niño. Algunos papás preguntan que por qué el mandarín. Pues sí. Los chinos están agarrando un auge tanto en el comercio legal como pirata, ¿no? No, pero... Entonces hay que conocer también, ¿verdad?, quienes están llegando a México a buscar oportunidades que nosotros no estamos aprovechando. Entonces, si podemos por eso. Enamorar a los niños desde pequeños. ¿Qué, esto es comercial o cultural? Cultural, 100%. No, pero a ver. El comercio es cultural. El comercio es cultural. Sí, bueno, lo hacía el comentario porque los papás preguntan que por qué el mandarín, ¿verdad? Porque los chinos vienen y vienen en serio, ¿eh? Vienen en serio. Por eso vienen y vienen en serio. Pero nosotros no vamos a ser comerciantes para venderles chácharas a los chinos. Claro que no. Pero vamos a defender. Vamos a poner una carnicería de chicharrones, bueno, para los chinos, imagínense. Claro, claro. Oye, ¿qué es esto? Es un cuaderno, se llama Álbum Mágico. Sí. Busca, concretar las labores de los niños pequeños, de distinguir colores. ¿Ahí dibujan ellos? Dibujan los niños, aprenden a distinguir colores en los idiomas. Pero en alemán, en inglés. En francés. Y en mandarín, que dices que tú para venderles cosas a los chinos. No. ¿Sí? Piratas. Bueno, y los stickers, que son calcamonías. A los niños es lo que les gusta. ¿Ya viste cómo se llama? ¡Apunta! Yeah. Hey, wow. ¡Apunta! Nosotros aquí en México el término es calcamonías, ¿verdad? Sí. Pero ya se usa en el término comercial. En general es stickers. Stickers, ¿verdad? Stickers. Como ya es lengua franca el inglés. Ahora ya. Oye, ¿y esto qué? ¿Lo vende la televisión o qué? Estamos aquí en la feria. En el tercer nivel, somos Editorial Eman. Pueden consultar la página de internet www.emansa.com.mx o babystar.com. Oh, baby. Babystar, ¿sí? Pásale. No, así se perdió el otro día un libro. No, estoy reacomodando para entregarle convenientemente al señor el paquete. ¿Ese de dónde es? Es la guía para papás, también incluido aquí en este método. For the father, you know. Pero bueno, permítanse la oportunidad de revisarlo, porque es una caja con sorpresas para los niños. Un bonito regalo. Gracias. ¿Cómo se dice la Editorial Eman? Editorial Eman, tercer nivel, servidor, licenciado Luis Gustavo Torres. Gracias, Luis Gustavo. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Muy gentil. Permiso. ¿Está bien? Fíjate. Mira, en nuestro tiempo no había eso, ¿verdad? Sí había de ciertas maneras. En algunos puntos, pensemos, yo que conozco más la Huasteca me acuerdo de eso. Pero en la Huasteca, ¿qué va a haber eso? Espérame tantito. Escucha. Y era además impuris naturalibus, es decir, a como lo daba la naturaleza nada más. Había muchachos que aprendían al mismo tiempo el castellano, el náhuatl y el tenec, tres lenguas. Y eso nos hizo formar chavos que ascendieron en muchas cosas y que son muy hábiles para distintas actividades, tan solo por haber desarrollado la habilidad de aprender tres idiomas, fíjate, pero en un medio natural, sin que hubiera DVD, como dice el muchacho, ni stickers. La, pues, ni las qué. Stickers. Oh, yeah, stickers, no había. Entonces,
Eso, efectivamente, como lo plantean los que saben de tratamiento de niños pequeños, como estimulación temprana, sí sirve para desarrollar la habilidad. Nada más que hay que tener precaución de que no se queden solo aprendiendo idiomas, sino que jueguen al valero, al trompo y que salgan a jugar canicas y que se revuelquen en la tierra. Claro. Sobre todo que hay que tomar en cuenta, don Jorge, que dicen los expertos en cuestiones de globalización, que en esta sociedad del conocimiento que se le ha dado en llamar a la sociedad que se mueve en el siglo XXI, conforme se vaya adentrando el siglo XXI, las personas, las que se desempeñan, sobre todo profesionalmente hablando, tendrán que ser políglotas. Sí, pero una cosa es ser políglota y otra cosa es tener un criterio televisoadicto. Sí, mira. Es decir, mira, yo no se me, lo menos que se me ocurriría es decirle a un hijo o a un nieto, aprende mandarín, porque como los chinos vienen, tienes que aprender a hacer negocios con los chinos. Y esa es la filosofía. Sí, es que... hazte negociante y habla en chino, no por cultura, no por tradición, no para que te defiendas, sino para que vendas. Es que estoy haciendo un vendedor de mi nieto. ¿Cómo? Acabas de expresar el criterio que los pedagogos favorecen. Aprendamos otra lengua, pero aprendamos la cultura de ese pueblo de, sí, de donde viene, claro, la lengua, ¿sí? No nada más para que yo te pueda vender unos zapatos o unos chicles. Pero se toman como moda. Lo malo es que el idioma, también en materia de orientación vocacional, se dice en el idioma o en los idiomas como en las profesiones, el criterio de la moda se ha impuesto y eso ha dado al traste, por ejemplo, con el asunto vocacional. Y ha dado al traste también con lo que usted está diciendo. Fíjate, de marginar el aspecto cultural. Cuando el criterio de muchos gobernantes inclusive, uh-huh, y de muchos hombres de, pues hombres de poder, dicen, a mí me ha tocado el caso, oye, fíjate que está bueno que fulano de tal estudie en tal lugar o que vaya a tal escuela y tal, que se vaya a China, es el futuro, y se le pinta en sus ojos el signo de pesos o de dólares. ¿Por qué? No, bueno, porque la industria ya iban a ser millones y millones de posibilidades de venta y desarrollar el comercio. Y también depende a qué parte de China los manden, ¿eh? Sí, bueno, no, sin el artículo. Es que te puede decir el artículo la China, antepuesto. China Hilaria. La China Hilaria, me decían las abuelas. Y de veras, ¿quién es la China Hilaria? Es un personaje quimérico, en realidad no se tiene certeza de que haya existido, pero se comenzó a nombrar así chinas, acuérdate de la China poblana también. Sí. Y China, dulce amor del alma mía. Oye, mira, se comenzó a llamar chinas a las mujeres que comenzaban a frecuentar ciertas maneras de vestir, porque los efectos, se decía, los efectos comerciales ya desde aquel entonces, por la nao que llegaba a Manzanillo o a Acapulco, venían precisamente de China. Entonces fue una forma genérica de llamarles a ciertas mujeres que vestían con determinadas características, pero la China Hilaria no se tiene noticia cierta de que haya sido un personaje real, sino que puede incluso ser muchas chinas al mismo tiempo, muchas mujeres. Una expresión anónima. ¿Se generalizó? A las chinas en España también se le conocen así las piedras pequeñas, a los guijarros, y allá le dicen a los charpes tirachinas. Puede haber China y repasar toda la familia. En Puerto Rico dicen chinas a las naranjas, por ejemplo. Sí. Sí. Bueno, aquí a las mandarinas también les dicen naranjas chinas. Ah, sí, hay también, unas que les dicen naranjas chinas, China. Es cierto, sí. China es tú. Chino yo y China. El señor K, novela gráfica, ¿y esta dónde lo sacaron? Gina Ford, ¿cómo le va, compañero? Mucho gusto saludarlo. Jorge, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien. ¿Usted es de la librería qué? La Rueca de Gandhi. La Rueca de Gandhi, amigos, sí, de aquí, de Jalapa. ¿Usted recomienda estos libros como que qué? El bebé satisfecho. Sí, el bebé satisfecho, este libro, sobre todo para los padres de niños recién nacidos. Ajá. Sí, ahí está. Niños, no, sí, el micrófono, ahí está. Sí, órale. De niños recién nacidos que los padres pues no saben, por ser primerizos, no saben cómo educar al niño y los problemas que puedan tener para
alimentarlo y en fin todo, ¿sí? Y esta es una serie de consejos que la autora en este libro está da a los papás, a los padres para que sepan, puedan tener un bebé satisfecho. Claves para el niño seguro, tranquilo y feliz. Sí. Y esto que está tan chistoso, ¿qué cosa es? Este, el señor K, una novela gráfica. Sí, este es no, de me, un venga usted con buenos. Autor, este es un ¿cómo se llama? Un cómic, ¿no? Un cómic, sí. Un cómic. De un autor jalapeño, se llama Pavel. Sí. Pero es novela. Sí, es novela. Uh-huh. Pavel Ortega. Pavel Ortega es jalapeño, este, el autor. ¿Qué editorial es? Es de aquí. Oiga, lo veo, no lo puedo ver aquí. No dice. Novela gráfica, está muy bien. Uh-huh. ¿Qué dice? Novela gráfica escrita y dibujada por Pavel Ortega, producción Faustino Pastoreza. Está muy bien. Y está chistosa, ¿no? Sí, bueno, es más que todo las aventuras de un gato, ¿no? Que es un poco al estilo nazi, digamos así, ajá, al estilo Hitler, ¿no? Este. Sí, había una historia de una. Está bien. Uh-huh. Es muy chistoso, ¿no? Señor, mucho sí. Gusto saludarlo, muchas gracias. Gracias, Ramón. Muy amable, sí. Gracias. ¿Qué tal les está yendo en la feria vigésima primera? Bastante bien. Sí. ¿Está bien? Sí. Muy bien, mucho gusto saludarlo, gracias. Además, la Roca de Gandhi con una tradición importante en Jalapa, sí, por su labor. Sí. Felicidades, pues. Mucho gusto, ¿eh? Porque cada quien habla en la feria, ¿verdad? O de la feria. La feria, según le vaya. Parece ser, no, oye, pero si hay 1,000, 2,000 o 3,000, creo que el otro día hubo 5,000 gentes. Sí. Entonces está. Ha estado concurrida. Ha estado muy concurrida, cosa que habla muy bien de Jalapa. Y de los visitantes, fíjate que en esta época de vacaciones pasan muchas personas. A mí me tocó platicar con personas que venían de Tlaxcala, de Puebla, de la Ciudad de México, de otros lugares. Y dijeron, como estamos de vacaciones aquí, vamos a aprovechar, y pasaron por la Feria del Libro. Y qué bueno que vinieron. Fíjate que quería yo hacer una campaña, pero esas campañas efímeras que se hacen en este programa que no tienen ninguna resultante, lamentablemente, pero que por si de casualidad hay alguien que nos escucha y tiene el poder y la posibilidad de hacerlo, que lo haga. Todos los días, y para los que tenemos la manía y ya casi una desgracia leer todos los periódicos o los que más se pueda, uno termina con el alma arrugada, contristada y triste. Y uno de los puntos que hay no solo es los problemas gravísimos que hay del estado de descomposición que hay en nuestro país, sino lo que nos toca muy de cerca y muy en la región. Y es terrible la cantidad de accidentes que hay entre Jalapa y Las Vigas por diferentes causas. Pero yo quisiera apelar. ¿Qué quieres decir apelar tú? Hacer un llamado, ¿verdad? Sí, llamar. Llamar a la conciencia de las personas que tienen poder, de todas las policías, de los presidentes municipales, de las personas de tránsito del estado y federal, para que hagan algo para frenar el número terrible de accidentes. He tenido que viajar 2 o 3 veces ya por ahí, y es verdaderamente suicida el hecho de ver a todo el mundo cómo maneja. No esperamos la cola, la fila, la neblina, el pavimento resbaloso. Pasan los grandes camiones, dejan caer un poco de la tierra que llevan para los desplazamientos. Esa tierra con la humedad se convierte en jabón. Aplica uno el freno y el carro se va. Y hay muertos. Casi todos los días nuestro periódico local, el Diario de Jalapa, está así, caído de sangre de todos los accidentes que acontecen en este tramo Jalapa-Las Vigas, donde debe haber unas 50 curvas peligrosísimas. No quiero creerlo y me acepto a que sea una realidad, pero me dicen que muchas veces los choferes de tráiler que vienen hechos la mocha, duro. Y que algunas veces, por lógica natural, puesto que los hacen trabajar mucho, se toman una pastilla o se toman mucho café o se toman lo que se tenga que tomar o oler o fumar. Se dan un pasón. Y entonces es una bomba viviente el hecho de que eso suceda. Yo ya estuve hablando a tránsito del estado y me dijeron que van a hacer lo posible por hacer una campaña, que ya emprendieron una,
que será de Plan del Río a Jalapa, ¿verdad? Sí, ojalá. Y que ya ha bajado mucho el número de accidentes, qué bueno, pero ahora yo suplico amablemente que hagan otra de aquí a Las Vigas, a donde está el libramiento, que ya por ser dos carriles ya está más desalterado el tránsito. Así pues, que se sepa que hay muchos gente de Jalapa, turistas que vienen, y que es lamentabilísimo el hecho de que sea una zona de peligro y que haya quien no respete y que pongan algún retén especial, no como los retenes ya que está uno con aterrorizado por los otros retenes. Allá por las curvas, Jorge, y aquí por la concentración de vehículos, en el tramo de carretera que pasa por Jalapa es muy peligroso circular también, porque yo no sé, no toman conciencia de que están pasando precisamente por una zona urbana y los camiones enormes van a una velocidad inmoderada. Entonces, de veras que pasa uno con temor al lado de ellos o los rebasas de plano, porque dice, si me les quedo ahí. Fíjense ustedes, y don Jorge, que lo que está usted comentando es tan serio que habrán visto ya en los periódicos cómo se dio una declaración por parte del jefe de urgencias del Centro de Especialidades Médicas de esta ciudad capital, diciendo que el alto porcentaje que se presenta de ingresos en pacientes en esa área específica es por accidentes y que ya rebasó el tope de servicio que puede brindar este hospital. Curiosamente, don Jorge, la palabra cafre también se refiere a aquellas personas que son paganas. ¿Sí? ¿Son qué? Paganos. ¿Qué quiere decir? Que no profesan la religión católica, por ejemplo. No tienen fe. Visto desde el catolicismo. Sí. No, pero ojalá fuera cuestión de religiones. Esos son de por sí, son hijos. Hay que salir persinados. Bueno, no. Entonces, ya hablé con mi tocayo, el señor licenciado Pastor Saldaña, sí. Y ya me prometió que va a hacerlo. Y vamos a ver si con las personas de... Porque es de tránsito local. Sí, y ojalá. Tienen que ponerse de acuerdo con tránsito federal. Pero eso... Y ahí en la bajada del puente recién inaugurado, detienen el tránsito sin un aviso previo y vienen los camionzotes atrás de uno. Mole. Entonces tiene uno que encomendarse a todo. Y hay que pensar que si van a hacer una parada de vehículos al bajar, al subir, que le avisen a las personas, vaya con más moderación. No, que terminen el puente rápidamente. O que hagan uno peatonal. No, no, si ya está el puente, pues ya está nomás simulado. No, o sea, no lo han concluido. Bueno. No, pues así no se puede. Bueno, ya queda dicho, pues, llamó Sabino Peredo. Gracias, señor Peredo. Saludos al equipo. Llamó Roger Carrillo del Río, de Veracruz. Manuel, que si ya publicaste algún libro. No publiqué ahora recientemente, sí he publicado alguno y está quizás a disposición todavía de las personas, pero hay un disco que está circulando por aquí en la Feria del Libro que se llama Palabras, Palabritas y Palabrotas. No, no se regala. Palabrotas. Oye, no se vende, en el otro sentido. No se ha vendido. No, pero lo de palabrotas, ¿sí qué van a decir? No, no, no. Es que las palabrotas, por ejemplo, Tlahuizcalpantecutli, esa es una palabrota. Cuño, esa sí es una palabrota. Joder, bueno. Llamó Leonesio, Lenecio, será Leoncio. Leoncio lo mejor. Lenecio, bueno, López Vázquez. Saludos y felicitaciones al equipo, ¿eh? Muchas gracias, gracias. Son muy amables. Volvemos en un minuto, por favor. Eso, pero no me trae ni uno de esos. Ahí lo tienen, que lo traigan también. Sale. Bueno, pues ya tuvieron la gentileza de traerme el salón en todo su esplendor de la escuela preparatoria. Miren ustedes qué cosa tan bella por ahí, así para que no brille. ¿Eh? Sí, lo trajo don Jorge, aquí está el director de la escuela preparatoria Juárez Vespertina, el maestro Vicente Espino. Saludo, maestro.
A ver, para ninfo, Jorge, ¿sabes? Sí, junto al ninfo. Junto a las ninfas. Al lado junto de la novia. Las ninfas. Junto a las ninfas. Es que quiere decir padrino originalmente. Para ninfa, el que va junto con las novias. Sí, la sí. Pero después, cuando se constituye la universidad moderna, digamos, el padrino de las generaciones no llegaba cuando terminaban de estudiar los muchachos, sino cuando comenzaban a estudiar, porque se hacían cargo, se comprometían junto con ellos a que cursaran los estudios y a que terminaran la carrera. Y eran los que anunciaban en el salón de actos, anunciaban el inicio de los cursos. Fíjate. Y por eso a estos sitios se les terminó llamando paraninfos. Bien. Época de don Teodoro A. Dehesa. Ah, en el gobierno de don... Bisabuelo del Dehesa, de otro derechista famoso en la actualidad. El joven Dehesa que escribe, ¿qué? En el Universal, creo, ¿no? En varias partes escribe y habla. No, pero escribe muy bien lo que... Sí, claro que sí, Germán. Y ahí también vale la pena, don Germán. Jorge, yo quisiera comentar esto, que estos tipos de salones fueron hechos precisamente para llevar a cabo eventos que trascendieran. Y que lamentablemente aquí viene una crítica que yo haría en la actualidad, sobre todo de varias personas que están involucradas en la pedagogía contemporánea, a no ver bien el desarrollo de actividades como foros, conferencias, en este tipo de recintos y están cometiendo un gravísimo error. Claro. Al contrario, tenemos que cuidar este tipo de recintos. Por eso es que aquí se presentaron los libros en la semana, incluso tú presentaste un libro aquí. Sí. Sí, que se llama Por Joder. Por joder.com. ¿Sí? Bueno, querida maestra Olivia Domínguez. Ah, no, pero es que tengo un autor joven, hombre. ¿Cómo estás, compañero? Muy bien, gracias. ¿Cómo te ha ido? ¿Cuántos años tienes ya? 14 años. Uy, manito, ya estás viejón. 10 a mis 10, Hernán Manzano Montano. Eres Montano de... Tú conociste al señor... ¿Cómo se llama? Marcial. Marcial. Marcial puede ser. Marcial Montano. Era mi tío. ¿Qué va a ser tu tío? Era tu tío bisabuelo. Más o menos. Lógica, ¿no? Sí. Que vivía en Julio Zárate. Sí, claro. ¿Sabes dónde es Julio Zárate? Está por 20 de noviembre. No, no, 20 de noviembre. Antes se llamaba Julio Zárate. Ah, ok, ok. Ahí vivía, junto a don Benjamín. ¿Sabías? No, no sabía. Ahí está, enfrente a la cosa que se llamaba de componer coches Portugal. ¿Sabías? No. Ahí está. Ahí vivía don Evencio, ¿sabías también? No. Para que veas, y había algo que se llamaba, creo, la Quinta de las Rosas. Porque la Quinta de las Rosas, yo me acuerdo que había algo, donde está el Hotel Howard Johnson de nuestros amigos, se llamaba, creo, la Quinta de las Rosas. Y vivía un destacadísimo músico que hizo el vals Tristes Jardines. Maestra, para la investigación. Bueno, en efecto, don Marcial Montano vivía ahí y enfrente están los Segura. Bueno, hay los varias Segura, familias, claro, que también son los parte Segura de y los Cházaro, ¿eh? También bueno, estaban los Cházaro. Usted no sabe de eso ni quiere saberlo, ¿eh? Diez. ¿Y qué hiciste? ¿Ilustraste el libro? ¿Qué quieres que yo te haga? Yo lo escribí, lo ilustré. ¿Y qué quieres? ¿Que te haga un molito? ¿Que te mate un pollo? No es cierto, no es cierto. Muy bien, hombre. A ver, cuéntame, ¿qué significa tus 10 a mis 10? 10 a mis 10 son 10 cuentos que escribí cuando tenía 10 años. Ajá. Y también los ilustré. Son anécdotas sobre las mascotas que he tenido y hay un par de historias fantásticas que yo inventé. Dime una historia fantástica. Se llama Los animales y pingüinejo. ¿Y hay algo que hable de que todo tiene que ver con tus mascotas? Sí, bueno, sobre animales. ¿Nada más? ¿No hay así a una compañerita de la escuela, digo, eh? No. ¿Por qué no? Porque tenía 10 años. ¿Eh? Tenía 10 años. Ah, tenía 10 años, sí. ¿Y 10 años? Ahorita sí ya, el próximo libro creo que ya incluya un material de esa naturaleza, ¿o no? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Ya tienes visto a quién le vas a dedicar algún verso, algún libro, alguna página, ¿no? Sí. ¿Sí, ya? Ya. ¿Cómo es que se llama? No te oí. ¿Ella? Denise. ¡Ay, ajá, bravo! Un aplauso para el niño que ya va a ver a Denise. Sí.
Nomás estaba yo temblando que me dijera Carlos. Oye, muy bien. A ver, cuéntame ahora. ¿Tienes inclinaciones de volverte un escritor? Sí. Que te di un consejo aquel, sabe muy bien. ¿Qué le dirías a un niño que quiere ser escritor? Que platique mucho con los mayores. La gran sabiduría de este mundo está guardada en las personas mayores. Ahí hay que empezar, porque efectivamente el conocimiento libresco es importante, pero es mucho más importante el conocimiento que adquirimos de la convivencia con los demás. Don Jorge, también un consejo para todos los jóvenes, porque veo que ahora están mucho joven, mucho niño tratando de ser escritor también, que sigan escribiendo con lápiz, con lapicero, que ese arte de seguir haciendo la caligrafía no se pierda, porque la mayoría pues agarramos el ordenador, la computadora y dejan de escribir a mano. Sin embargo, cuando está uno más inspirado es cuando no estamos frente a la computadora. Entonces, llevar siempre un cuaderno o traer un papelito para escribir esas ideas siempre nos ayuda muchísimo. Y que hay que leer también los periódicos, meterse a los artículos de fondo, meterse a las secciones culturales. Ahí también empieza el hábito de la lectura. Te van a hacer bolas. Tú escribe, escribe diario. Y ya. Ándale, pues, Montano, salúdame a tu papá, ¿cómo se llama? Mi papá es Hernán Manzano. Ah, no, es Montano, es no. De otra familia. Su mamá es Montano. Mi mamá es Montano. La que es Montano. Está bueno, gusto saludarte. Igualmente. Te felicito y adelante. Gracias. Ok, ándale pues. Don Jorge, repito el número también si quieren llamarnos. El teléfono del Colegio Preparatorio en la Feria Nacional, 817-3423. Doña Olivia, profesora Olivia Domínguez, ya que estamos en esta hermosísima escuela preparatoria, don Teodoro Adesa fue gobernador de Veracruz, ¿verdad? Sí, desde 1892. Sustituyó, bueno, muere Juan de la Luz Enríquez, hay un gobernador interino que es Leandro Alcolea y luego viene Teodoro Adesa ya como gobernador electo. Y va a estar desde esa fecha hasta que se va al exilio en 1911. Es un gobernador que en efecto, bueno, tuvo varias actividades, pero una de ellas fue apoyar la educación de manera muy fuerte en todo el estado, siguiendo la tendencia, porque ya se había iniciado con Juan de la Luz Enríquez la apertura de instituciones educativas como la Escuela Modelo en Orizaba y posteriormente la Escuela Normal, pero que faltaba extender la educación, digamos, primaria. Y entonces, bueno, hay un fuerte impulso a la educación y también a las artes, a las bellas artes. Don Teodoro también trae a varios pintores. Él es uno de estos gobernadores que invierte también para traer gente que se va a dedicar al arte, a la pintura, a la arquitectura. Y se dedica, si ya estaban esas grandes estructuras, como menciona la maestra, empiezan a decorarse también ricamente con estas actividades. Porque estamos ante un gobernador que es sensible a la cultura, que es sensible al arte y por tal motivo es un fuerte impulsor de todo esto. Sí, es además un mecenas también de las ciencias. ¿Sí? O sea, no solamente, bueno, era como que tener información muy universal, ¿no? Sí. Porque impulsa las ciencias, impulsa, por ejemplo, vienen botánicos, vienen gente que se dedica a hacer experimentos sobre la flora, sobre la fauna. Entonces, bueno, la verdad es que es un periodo en que el gobernador sí toma mucho interés tanto por la educación como por las bellas artes, las cuestiones artísticas, claro, la botánica, todo eso. Casi por lo que hemos aprendido de usted y por lo que vemos, hay muchas personas que rechazan desde el principio los regímenes de derecha y de ultraderecha. Pero sin embargo, en la época porfiriana, yo me acuerdo desde mis papás y mis abuelos hablaba, bueno, don Porfirio habrá sido un dictador, pero hizo el ferrocarril. Usted dice, bueno, en la época porfiriana
se reprimía, bueno, eso sí es incalificable, a los pobres y menesterosos, pero se tenía por otra parte gran apoyo a la cultura. Y yo sé de regímenes que no les importa nada a la gente. Se, hagan lo que hagan, sean lo que hagan, le pase lo que les pase, no son más que víctimas colaterales. ¿Me explico? Entonces sí, sí hay de regímenes de derecha a regímenes de derecha. Bueno, él pertenecía, digamos, era una persona cercana a Porfirio Díaz, pero dentro del gobierno de Porfirio Díaz también hay grupos, hay diferentes grupos. Digamos que el grupo fuerte que tuvo el poder más cercano al presidente Díaz era el grupo de los científicos. De esa no pertenecía al grupo de los científicos. No, no. Pertenecía a un grupo de gobernadores que eran de este estilo, ¿no? Más preocupados por la modernidad del Estado, más preocupados por vencer los grandes retos que les estaba presentando. ¿Por qué se llamaban los científicos, maestra? Bueno, pues digamos que ellos se considera, a diferencia de otros gobernadores, ellos consideraban que tenían el saber o el conocimiento, parecía que fuera una característica especial en ellos, porque se habían educado la mayoría en Europa, porque varios del grupo pertenecían a familias pudientes y esto les había permitido salir al extranjero y formarse. El caso por ejemplo, que digamos es el hombre fuerte del grupo de los científicos, que es Limantour, bueno, su mismo apellido es extranjero. Por eso. Y se había educado en Europa, digamos, 100%. Que había una preocupación por tener valores especiales y no solo de amistad, digamos. Se le llamaba también de los científicos, don Jorge, porque habían recibido la fuerte influencia del positivismo francés. Ese positivismo francés que, por ejemplo, Gabino Barreda introdujo en nuestro país desde la época juarista. Eran escritores, bueno, me quedo pensando en el caso de por Justo ejemplo, Sierra. Justo Sierra. Justo Sierra, en esos momentos del porfiriato, convoca a congresos pedagógicos que vienen siendo verdaderas revoluciones en el terreno de la enseñanza, en el terreno de las ideas pedagógicas. Sí. Muchas personas, don Jorge, que visitan la Feria del Libro, desconocen que este edificio es una preparatoria. Piensan que es un museo, piensan que son un lugar en donde están este tipo de cuadros a resguardo. Cuando se les dice que es una prepa, en la cual en este escenario donde estamos los chavos practican teatro, practican también karate. No lo creen. No lo creen porque esto sensibiliza a los muchachos, no nada más pues en la contabilidad o en la economía, también los sensibiliza hacia el arte. Claro. El que estén cerca de los cuadros, el que la gente entre y vea con este lugar tan maravilloso, hace que los muchachos convivan con el arte de una manera cotidiana, bueno, y no se espanten de verlo con ellos. Pásenle a la maestra, diga maestra, sí. ¿Qué iba a decir? Bueno, yo quería hacer un señalamiento sobre estos cuadros que están aquí en el Paraninfo, a reserva de lo que hayan rescatado los de las personas que trabajan aquí. Bueno, en efecto, él estimulaba mucho a los artistas, el gobernador de esa dio muchas becas para que se formaran jóvenes veracruzanos y jóvenes no veracruzanos, pero que tenían talento, que le eran recomendados como unas personas que deberían de salir a formarse al extranjero, como es el caso de Diego Rivera. Y gran parte de la adquisición de los libros que están en el acervo bibliográfico son producto de esa época, de Dehesa. Y al igual que el laboratorio, en la visita guiada que hay en la feria, nos llevan a un lugar donde se ven algunos aparatos que ya no se utilizan actualmente y que en efecto están expuestos como si fuera un museo y son de esa época. Y además había toda una política de publicaciones de difusión que fue muy importante porque hubo manuales que salieron de maestros que circularon por esta región. Hay un joven aspecto que becó el gobierno del estado, está en el cuarto cuadro, ojalá lo pudiera tomar la cámara, se apellida Montiel,
ese muchacho se dedicó a escribir, me parece que es de Banderilla. La familia actualmente vive en Banderilla. Se dedicó a estudiar música, a escribir música desde muy joven. Pudo escribir una obra, lo beca el gobierno del estado. Lamentablemente, en el viaje en barco que hace hacia Francia, se enferma, llega a Francia y fallece. Y de esa manda a hacer ese cuadro, a ver si ahorita lo pueden tomar, es el cuarto cuadro de acá para... ¿Aquí para allá? Hay un aspecto... ¿Fue discípulo de Pablo Casals? Me imagino que pudo haber sido discípulo de él, pero en esa visión que decía la maestra, de esa tenía el interés. Encalla una ballena también en 1900 en la playa norte de Veracruz y, bueno, los lugareños no sabían qué hacer, por ejemplo, con ella. Mandan telegrama para Jalapa diciendo encalló ballena, hacemos con ella qué, barbacoa, comemos, había muchos planes. De la Ciudad de México la querían descarnar para llevársela hacia allá y de esa dicen, no, la ballena se queda aquí en Jalapa, se queda en Veracruz. Y la trajeron al colegio preparatorio, usted se debe de acordar, Jorge, está allá arriba. La ballena está allá arriba. Jorge, y hay un aspecto que me parece importante que nos recordaba Juanita Robles hace un momento sobre la personalidad del gobernador Teodoro Deheza y que es el de ser precisamente un mecenas. Y esa figura del mecenas que también para conformar las generaciones culturales y artísticas ha sido tan importante a lo largo de la historia de la humanidad. Al final de cuentas, la escuela sí es una combinación de centro escolar con museo, porque el museo no es solo ese recinto de forma convencional que conocemos, porque se guarda, ahí tienes, por ejemplo, a Caín a tus espaldas. Sí. Es la huida de Caín después de haber cometido una de las primeras tropelías en la historia de la humanidad según la Biblia. Sí, pero estaba predestinado. Claro, no sí. No tiene culpa. Él es inocente. Y es museo porque residen aquí las musas, que es en esencia el significado del nombre. Esa biblioteca es una especie de museo, pero en grande, la verdad. En grande. Biblioteca a la que hizo una gran aportación económica y en especie, Clemente, tú lo debes saber perfectamente, Salvador Díaz Mirón. Muy bien. Miren, aquí veo otros libros de Editorial Aguilar, Atlas Histórico de México, bellísimo, por cierto, sí. Y el que usted tiene, maestra, que es un gran libro y una sí. gran obra. Adelante, por favor, si se pueden ver estos libros. A ver, vamos a darle la vuelta. Esta es, es una edición conmemorativa por el centenario de la independencia que se hizo en 1910. Y las imágenes que tienen ahí a la mano seguramente serán del Museo Nacional que se fundó en esa época. Sí, ese... existía, sí. Ah, yo mencioné hace un rato a Tlahuizcalpantecutli, te sonó una palabrota, pero ahí está, mira, esa es una imagen de Quetzalcóatl en su advocación de Lucero de la Mañana, que es lo que quiere decir, no es nada grosero. Muestra ese libro. Ahí hay otro atlas histórico muy bello, por favor. Este es el Ocelot Cuauhchicali, que ahora está en el Museo Nacional de Antropología y que en ese momento se instaló junto con muchas otras piezas encontradas en el Valle de México en principio, pero después se fueron agregando de otras partes y fueron de las actividades conmemorativas. Lo que tú decías, hay un gobierno de características muy especiales como el de Porfirio Díaz, que sin embargo tiene una preocupación especial por la cultura, sí. Por reunir, por ejemplo, los acervos de la herencia prehispánica en un solo punto, de convocar a los arqueólogos y antropólogos de la época, que ni siquiera se llamaban todavía antropólogos como ahora, no. Sino que tenían otras denominaciones, pero que eran humanistas dedicados al estudio de las cosas antiguas. Gracias, ahí tienes otro libro muy bello, ¿verdad? Sí. A ver el libro sí, que así tiene. Es. Bueno, son las etapas históricas. Que así empiezan ahora los atlas, hablando sobre las civilizaciones antiguas. Y bueno, así empieza desde el clásico hasta llegar hasta el Imperio Azteca y su expansión. Y bueno, aquí por lo que se ve está cubierto de mapas que dan mucha información y donde seguramente las culturas del Golfo pues tienen su lugar, ¿no? Y esto fue hecho por un veracruzano también, el doctor Enrique Flores Cano. Y bueno, claro. Llega hasta nosotros, muy ¿no? Bien. Originario de Cusco. Es Editorial Aguilar también, ¿verdad? Sí, Editorial Aguilar. Bueno, gracias a Editorial Aguilar. Gracias, maestra. Saludos para toda la familia Domínguez de los Atliscos, allá en Alto Lucero. Gracias, José Cruz Domínguez Osorio. Don Jorge, está muy bien este programa con un equipo de primera y en un escenario magnífico, obvio, lleno de riqueza cultural y añoranzas de Jalapa de ayer. Marta Lomán. Muchas gracias. De gran apellido jalapeño.
Gracias, Marta, usted es muy amable. Juanita, por favor, alguna palabra vieja por ahí, de las que ya no usamos, pero que se resisten a morir, ¿verdad? Primero, un mexicanismo que me sugirió una habitual televidente de Tierra Nuestra, a quien, por cierto, pues envío un saludo. Tenamastle. ¿Cómo? Tenamastle. No le oí. Tenamastle. 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 Que no es un lugar, ¿no? No. Tenamastle. Cada una de las tres piedras que forman el tecuil o fogón. Fuego. Sí, ya. Y sí hay Tenamastitlán, un lugar que sí, se llama así. Claro, pero claro. Eso es otra cosa. Sí. También así se le dice a cada uno de los triates. Los hermanos que nacen tres. Juntos. Los hermanos que tres. Que son triates también se les puede llamar Tenamastle. Porque el Tenamastle o Tlecuil suele estar formado por un trípode o por tres piedras. O por tres piedras, claro. Y ya finalmente, en ese sentido, pues a veces se utiliza, como suena así medio extraño, pues a veces se le utiliza como un adjetivo un tanto insultante, persona tonta o testaruda. Tenamastle. Tenamastle. Bueno. Allá en los barbechos de Banderilla es muy común encontrar las tres piedras. Las tres piedras utilizadas para hacer la leña. Así no es. Me acordaba que se llamaban Tenamastle. Ahora, Tenamastle no hay que confundir con una persona que llevó ese nombre, es como nombre propio. Se llamó Francisco Tenamastle. Tenamastle. Fue un guerrero indígena, señor de Nochtitlán, principal líder en la rebelión contra los conquistadores en la región de Jalisco y Zacatecas. Bien. Tenamastle es para la cultura del occidente de México lo que Cuauhtémoc es al centro del país. Tenamastle rechazó la rendición de sus pares y casi derrota a los españoles que cuando le pidieron tregua recibieron como respuesta, pues yo también quiero vivir en paz, vuelvan ustedes a Castilla, nosotros estamos aquí en nuestra tierra. Fíjese usted qué razón tenía, si pues, hubiera... ¿Sabe lo que dicen ahora, don Jorge? Dice, caray, ¿para qué nos independizamos? Ya hubiéramos sido campeones del mundo ahorita. Claro, claro, muchos mexicanos lo condenarían, ¿verdad? Sí. Puede ser que sea un mito, pero la actitud de este tlatoani satisface la necesidad de un pasado épico en el que nuestro héroe local rescata nuestra nacionalidad. Gracias, Juanita, muy amable. Muchas volvemos gracias. En 30 segundos gracias. O un minuto, más o menos.
¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo! Muy bien. Ustedes se preguntarán por qué están poniendo en el Paraninfo de ahí, porque todo cabe dentro del arte. Además, Pérez Prado tiene una jerarquía excepcional con su música y eso sirve para marcar. Muchas gracias, señoritas. Después voy a dar su nombre y me van a acompañar a la nostalgia, si son tan amables. Y luego les hablo del ballet. Pero espérense por aquí tantito. Todo esto para enmarcar la presencia de un autor, de un escritor reconocido, con mucha trayectoria literaria y que escribió Tongolele y el ombligo de la luna, sí, del escritor Guillermo Samperio, a quien saludo con afecto. Guillermo, mucho gusto saludarte. Cuéntanos un poquito acerca del libro que presentas hoy aquí en esta Feria del Libro en Jalapa. Sí, cómo no. Bueno, he escrito ya otros libros para niños. Muchos, como 30 o 40, ¿no? Sí, para adultos, para niños, para jóvenes. Y por regular se toman temas demasiado simples para los niños. Sí. ¿Tongolele es simple y recomendable para niños? Preguntaría yo. No, desde luego que no, por eso lo bueno, elegí. Bueno, para los niños de hoy pues resulta ingenuo Tongolele, hombre. Pero pensé que sería muy bueno acercarles a... Bueno, el libro está indicado para muchachos de 13 años, aunque yo pensé en 10. Sí. Para que entren al espacio de nuestra cultura popular. Su libro para niños, Emiliano Zapata, Un soñador con bigotes, fue elegido para la Biblioteca de Educación Básica de la SEP. Ha obtenido el premio Casa de las Américas en 1977 y el Cervantes de París en el año 2000, además de varios premios nacionales. En España le han publicado La reunión de cuentos, La mujer de la gabardina roja y otras mujeres, Manual para cuentistas, después apareció Una nave ventriloquía inalámbrica y 500 tips para nuevos cuentistas del siglo XX. Así algunas es. De tus obras, ¿no? Algunas, sí. Uh-huh. Entonces estaba comentando que creí que era pertinente también para nuestros niños actuales acercarles parte de nuestra cultura popular, y creo que una de las grandes representantes de esta cultura es doña Tongolele. Tongolele, y toda la historia se realiza alrededor de la personalidad de Tongolele, ¿verdad? Sí, el protagonista, por decirlo así, es un niño que va narrando la historia, es vecino de Tongolele. Ella le permite visitarla y él está enamorado, desde luego, de doña Tongolele. Obvio. Pero se resuelve de una manera interesante, que es que Tongolele le presenta a su sobrina. Lo cual entonces, arregla muy bien la cosa. Y les enseña a bailar. Sí. No digo más porque al mismo tiempo es una novelita para estos muchachos de misterio, ¿no? Claro, pero que no tiene erotismo o así malas palabras ni nada. Para que los padres puedan espantarse con este libro. No, ni mucho. En absoluto, ¿no? Y además el ombligo de la luna no solo tiene que ver con la anatomía de la protagonista, sino con una de las versiones acerca del origen del nombre de México. Así es, sí. ¿Cómo es Mexictli? Mestli Xictlico, el lugar que está en el ombligo de la luna. Así es. ¿Eso quiere decir México? Sí.
Pues antes creíamos que México era el ombligo de la luna. Nuestra historia reciente ha demostrado que no. Ni la región más transparente. No, ya. Tampoco. No, pero me acuerdo cuando era México el país de la cornucopia, el país de la abundancia, cuando era un dicho popular, como México no hay dos, México cuando pierde no pierde y cuando sí pierde arrebata, y una serie de manifestaciones en las cuales se ponía nuestro país como si fuese efectivamente el ombligo de la luna. Sí, sí, es que el ombligo de la luna tiene una significación especial. El maestro... Ay, se me escapó el nombre en este momento. Es un autor que iba a sopa de letras con nosotros, italiano, que hace un estudio muy especial acerca de esa significación. Lo compara con muchos otros centros importantes, pero en este caso yo creo que el maestro se refiere a la Ciudad de México en otro sentido. Así es. Y Gutiérrez Tibón. Gutiérrez Tibón, sí. Yo agregaría que si bien estamos en una situación económica difícil... No, pero no solo económica. Bueno, en distintos aspectos, sí podemos estar orgullosos de nuestra cultura prehispánica, por un lado, la española también, y desde luego de la árabe, porque cuando llegan los primeros españoles, parten de Sevilla los grandes, los galeones, salían de allá, era el puerto oficial para venir a las Américas, y llega mucho andaluz. Claro, y con una cultura árabe desde luego, ¿no? Además el maestro y son conoce culturas... de la tradición musical porque su familia es musical por excelencia. Así es. Los hermanos Samperio. Sí, y el trío Tamaulipeco. Entonces, en nosotros se reúnen tres grandes culturas milenarias, ¿no? La indígena, la española y la árabe. La árabe, ¿no? Claro. Ahora, claro, estamos viviendo un momento terrible que tenemos que arreglar. O sea, no es nada más problema del gobierno, aparte de que en buena medida es responsabilidad de él. De ellos. Pero todos tenemos que participar para que México se enderece, ¿no? Muy bien. Bueno, un poquito lo que decías acerca de la música y lo árabe, por curiosidad y por viajes y por viejo, me ha tocado estar en lugares, bueno, al norte de África, donde hay una cultura árabe y así, y la música es verdaderamente la filiación que puede haber entre la multitud de ritmos de América Latina y los árabes, es decir, está copiado. Quítale el canto y la voz, deja los ritmos y vivimos musicalmente nutridos, pues el mismo mambo. Sí. Si tú quieres oír el mambo, pero nada más que tiene la voz de los árabes, pero... la música es la misma. Y el falsete también que se hace en el huapango. Y hay que agregar también la influencia negra que tenemos, claro, en nuestra, sí, civilización. Claro, los tambores venezolanos. Todo se conjuga, ¿verdad? Toda esa cultura urbana interesante que se gestó alrededor de la época esa dorada de las rumberas, ¿verdad, maestro? Así es. Ah, no, claro. Bueno, hablando ya de Togolele, a quien tengo el gusto de conocer, ese extraordinario, tú obviamente la conoces, ¿verdad? Yolanda Montes. Personalmente. No tengo el gusto, pues, todavía. Te defino, yo ya la conocí como una señora grande, pero no de provista de belleza. ¿Qué dije tú? Que todavía estaba bastante bien. Entonces, dice terrible, ¿no? La lejanía, la introversión, sí, la timidez que pueda tener, todo lo explosivo que puede resultar la Tongolele que usted y yo vimos en las películas, es lo contrario con haber aquella dama recatada, introvertida, sencilla, con dificultad para el español,
que se ha negado a hablar, no sé si hablar o no, pero de que habla con dificultad siempre, las veces que yo tuve el gusto de saludarla, sí, y que vive un mundo terriblemente personal y extraño, y no expuesto como era de suponerse, como era. Yo también me tocó conocer a aquella que se llamaba Ninón Sevilla. Ninón Sevilla, que era explosiva para todas partes, y así algunas otras. Así es que, muy por el contrario de lo que pensamos, la señora Tongolele era una dama seria. ¿Y se acuerda usted, don Jorge, que también Yolanda Montes varias veces expuso sus obras pictóricas? ¿Cómo? Yolanda Montes varias veces expuso sus obras pictóricas, porque ella es pintora. Sí. A eso se refiere el maestro en la obra. Así es, sí. Y en efecto, yo la presento como una mujer tímida, es la pintora también, es una persona muy recatada. Sí, sí, sí. Y ha vivido aquí siempre, sí. Aunque nació en Estados Unidos. Se incorporó a la cultura mexicana, diríamos cubano-mexicana, por los ritmos que estamos mencionando. Con una gran disciplina sobre su cuerpo también, ¿verdad, maestro? Porque hasta la fecha conserva esa belleza. Sí, ella física. Asiste a un gimnasio, yoga. Bueno, de damas. Sí, ajá, de sí. Yoga, o como sea. Todavía hasta estos momentos. Sí, así es. Ahora, lo que pasa es que también debe haber, esta literatura para jovencitos debe ser muy especial, ¿verdad? Claro. Creo que sea sí, un área para cultivarla muy bien. Yo me acuerdo que en aquella época lejanísima de la infancia de 13, 14, 15 años, había de un autor argentino, Hugo Wash, había unos libros muy hermosos, Flor de Durazno era uno, en el cual se dibujaba un poco los primeros escarceos, querría yo decir, pero no sé lo que significa, amorosos de un joven y una jovencita. ¿Qué quise decir tú? Pues los acercamientos, los primeros sí. Guiños, sí, sí, el sí, sí. Piropo, sí, fíjate, sí, sí. Piropo. El piropo, fuego en los ojos. Piropo, fuego en los ojos, ¿eh? Sí. Entonces, ese libro, y curiosamente, en su santa gloria estará el padre Martín, no, se los daba a algunos seminaristas para que buscasen el camino que Dios nos había marcado, sea el del santo sacerdocio lleno de pureza, entre comillas, ¿me entiendes? O sea el del mundanal ruido como nosotros. Yo obviamente escogí el mundanal ruido, ¿verdad? Muy bien, Samperio. No, y quisiera agregar algo sobre Tongolele, el mambo y todo este tipo de músicas. ¿Y nuestro ballet? Y la época que estas chicas representaron muy bien. ¿Tú recuerdas que las familias iban a ver bailar a... Pero claro, al Blanquita, Don Bolele, no, al Margo, creo que se llamaba el Margo. A Margo Su, a... Margo, mi amiga. A toda la... A María Victoria, que bueno, pasó que del... Sí, sí, sí. El sí, Teatro sí, Politeama también se llamaba así. Calantán, decía Calantán. No era... No era un espectáculo solo para hombres. No, no, no. No. Como se ha podría llegado pensar. A pensar, sino... Iban las familias. Claro, claro. Entonces, pues, por eso pensé que la Tongolele podía ser un libro que diera... Un material. ...lugar a recuperar aquella época en que bueno, no había tanta mojigatería. Llámenos, por favor. ¿Qué teléfono que nos llamen? ¿Cuántos libros fíjate le vas lo a que regalar? Digo, aquella época en que no había tanta mojigatería. No había. Sí, porque sí. Hoy... ¿Sabes qué quiso decir, maestro? No. Lo que dice nuestro refrán popular, se espantan del muerto y se abrazan de la mortaja. Claro, claro, son hipócritas. Sí, exactamente. Son cínicos. Claro, eso está visto. Bueno, ya que me señalaste a las chicas,
Para mí es así una cosa maravillosa que haya empezado este segmento con el baile de ellas. Obvio, mi ballet completamente independiente. Y no creo que de las presentaciones que se van a hacer después, este es, por decirlo así, el lanzamiento del libro aquí en Veracruz, en Xalapa, y con ustedes, aquí con el gran maestro. ¿Sí? Y con estas chicas que bailan también, ¿no? Está bien. Hay que contratar. Bueno, estas son un mambazo. Ya las leímos, ¿no? ¿Verdad? No, claro. ¡Ah, qué barbaridad! Entonces, gracias Teresa García Salazar, Oliva Úrsula Fernández, muchas gracias. Edith Tamariz, saludo con afecto a mi compañerita de tanto Edith, tiempo. Buenas noches, Edith, bienvenida. Tamariz, José. Luego, a ver si saludamos allá en la nostalgia. Sí, a Edith, que nos ayude a conocer. María Rosa Domínguez, Alfredo Samarrosa y José Luis Meléndez, gracias. Excelente, gracias, señor Carmen Caudillo, Rosa María Sánchez Suárez, Adrián Jacome Garajales, fotógrafa Olivia Ojeda García, llamó María Hernández, llamó Lorenzo Medina, muchas gracias. Rosario Rodríguez de ¿qué? Vecina de Banderilla. Ah, mira. Fíjate la jerarquía. Otro ombligo de la luna. Otro ombligo de la luna. Decir, soy fulano de tal, vecino de Banderilla. Eso vale. Ah, sí, sí, ah, sí. Eso. Ese es español, es tradición. Para que vengas a respirar provincia, mi querido Santiago. ¿Te acuerdas de las antiguas escrituras? Sí. Originario y vecino de... Originario y vecino de Banderilla, sí, sí, sí. Orizón Mendoza, será Orizón, que nunca se pierde el programa, pues muchas gracias. Y Fernando García, te invitamos a la nostalgia. ¿Cuántos vas a regalar? ¿Dijiste que tres? Aquí la editorial dejó nada más tres libros. ¿Tres libros? Bueno, con eso ahí. Bueno, por eso... Llámenos y diga, quiero el libro que se llama Tongolele y el ombligo de la luna, de Guillermo Samperio. Y aprovecho para agradecerte a ti. Y aplaudirle al maestro también. No, al contrario. Un aplauso. Terminamos con la música. Nos vamos al patio, allá abajo, donde están todos los libros, para hacer la nostalgia con la orquesta Moscovita y sus guajiros. Y sirva esto como presentación para invitar a las chicas a que vayan allá. Pero de una vez les digo, ustedes forman parte del ballet independiente. Totalmente independiente, puesto que ya había el ballet de Bellas Artes, ese fue uno en una época. Sí. Después hubo el ballet independiente. Y este es el ballet completamente independiente, dándoles a ustedes la jerarquía de bailar cada quien independientemente, como quiera cada quien, ¿verdad? No somos exigentes porque están muy guapas. Adelante con el ballet. Bravo. Completamente independiente. Viene la música. Música. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
cascarita de limón. De limón, de limón, de limón. Oiga, cantinero, sírvame en mi trago una cascarita de limón. Ya me puse duro porque tengo apuro. Ya que soy sincero, sírvame primero. Oiga, cantinero, sírvame en mi trago una cascarita de limón. Porque tengo apuro, ya que soy sincero, sírvame primero. Oiga, cantinero, sírvame mi trago, una cascarita de limón. Cascarita de limón, de limón, cascarita de limón. Deme un traguito ahora, cascarita de limón. Ahora que estoy contento, de limón. Pero que tenga, que tenga, cascarita de limón. Que tenga rica y sabrosa, cascarita de limón. Ya me puse duro porque tengo duro. Quiero un traguito de ron, cascarita. Oye, rico que gozando estoy. Dame un traguito ahora, de limón. Ahora que estoy cantando, de limón. Y mira que yo quiero más, de limón. Yo quiero para tomar, de limón. Dame un traguito ahora, de limón. Pero que tenga, que tenga, de limón. Que tenga rica y sabrosa, de limón. Gracias, gracias a nuestras amigas del ballet completamente independiente y a la orquesta excepcional Moscovita y sus guajiros. Seguramente ustedes se acuerdan, los que ya tienen canas como yo, los que son viejitos, de Moscovita, cantante veracruzano, chaparrito, gordito, lleno de vitalidad, de tropicalismo, y que hizo su orquesta, y que tocaba y cantaba excepcionalmente, y que todos los carnavales de Veracruz era la parte fundamental. Yo no sé si algún día fue el rey del carnaval, pero me acuerdo, muy amigo de nuestro programa, iba a México al programa Nostalgia, aquí en Jalapa mismo, y siempre era un amigo de nosotros en la televisión, y lo recuerdo con cariño, con afecto. Y qué bueno que ha seguido la tradición de esa orquesta tan llena de tropicalismo, que además habría que impulsar y cuidar, que sigue siendo una orquesta veracruzana sin las influencias de la música norteamericanófila de Miami. Yo no soy enemigo de aquellos, pero soy más amigo de los de mi tierra. Eso sí, ¿verdad? Un aplauso para ellos, por favor. Antonio Hidalgo es su director. Antonio, cuéntame un poquito, toma un micrófono ahí porque seas tan amable de contarme un poquito y de decirle a nuestro querido público que hoy está presente en esta 21ª Feria del Libro que organiza don Sergio Villazana del Instituto Veracruzano de Cultura, y qué bueno que los jalapeños han respondido tan bien. Solo falta que se les invite con cariño y con afecto, y el público responde, como tú lo sabes. Cuéntame, Antonio, un poco de la vida de Moscovita y de la tradición de la orquesta y cómo ha seguido la orquesta. Adelante. Bueno, esta orquesta la funda la Universidad Veracruzana el 1 de mayo de 1980, precisamente teniendo como director fundador
a nuestro inolvidable Pedro Domínguez Castillo. ¿Pedro qué? Pedro Domínguez Castillo. Pedro Domínguez. Quien en su momento, como director fundador, empieza a realizar un trabajo apoyado por la Universidad Veracruzana de rescate, preservación y difusión de música tradicional veracruzana, que finalmente es música que tiene la rica cadencia del Caribe, que es muy propia de nosotros los veracruzanos, toda vez que el puerto de Veracruz ha sido, es y será, la puerta de entrada de todas las culturas del Golfo de México. Lo presumimos y orgullosamente, como lo comentábamos hace un momento, conservamos nuestra identidad, nuestro sabor veracruzano, nuestra manera de sentir esa música tradicional, esa música caribeña, pero muy a la manera del sentir del veracruzano. Claro. Y tan es así que, por ejemplo, el danzón que tiene allá su nacimiento en Europa llegó a Cuba, llegó a Yucatán y luego Veracruz, y en Veracruz se transformó. No, pero además en Veracruz se sigue bailando. Pero claro. En donde inclusive en La Habana ha dejado de bailarse y de gustar el danzón. Claro, porque tienen una grandísima influencia de Miami, aunque no lo quieran decir. Así es. Es más, de alguna manera, y esto yo lo vivo, les ha pegado el reggaetón muy duro a los soneros en Cuba. No, imagínate tú. Luego, esto para los son músicos, yo siempre les dije y se molestaban cuando lo que ellos llaman el feeling, le digo, el feeling es un estilo particular de interpretar una melodía con acentos norteamericanos. No, chico, ¿cómo va a ser eso? Que es una creación cubana. No es cierto. Si tú te ponen a ver cualquiera de las canciones, la difunta Olga Guillot, por ejemplo, yes, cantaba la canción, pero al terminar le dejaba un acento, un color, un matiz, y ese matiz obedecía a la música tradicional de Estados Unidos. Hay que examinarlo y todo eso. Por eso, en lo de Veracruz, digo, y usted, ¿tú sabes por qué se le llama danzón al danzón? Hay muchos conceptos. Dime uno. Aumentativo de danza. Eso es. Ah, oh, una danza. Ya. ¿Alguna otra versión? El danzón está clasificado como un baile de parejas. Bueno, aumentativo de danza, danzón. No. Bueno, no digo que no. Te voy a dar mi hipótesis musical. El danzón nació de la música country. Dance country. Country dance. Eso era en Escocia. Llegaron a Francia. Los franceses, que no andan con mucho problema, le dijeron contra dance. Country dance, pero lo pusieron contra. En francés contra es contra. Contradanza. Llegó la contradanza francesa a Cuba y Haití, que llegaron a explotar café, tabaco y caña de azúcar. Luego en las grandes plantaciones había fiestas, y en esas fiestas había una orquesta. Y la servidumbre y todo le decían, hoy en la noche va a haber fiesta, hay que apurarse a limpiar. Negras, esclavos, ayudantes, mozos, todos limpiaban y hacían los preparativos de la fiesta. Y los franceses, muy elegantes, decían, Madame, voulez-vous danser avec moi? Y ya cuando tenían confianza, decían, Madame, dansons, primera persona del plural, bailemos. Je danse, tu danse, il danse, nous dansons. Y ya con confiancita y dos o tres tragos de ron, danzón, y la jalaban. Y la servidumbre decía, apúrate muchacha que hoy va a haber danzón. Y de ahí nació, yo creo, según pensamos, el nombre del danzón que ahora tocamos. Muy bien. Continuamos, y esto es un clásico tema también, con mucho sabor, con mucho gusto veracruzano. La voz de Luis Suárez, Orquesta Moscovita, Universidad Veracruzana. Dice... Mayoral, mayoral,
Esa negra no quiere que yo vaya a bailar. Mayoral, mayoral. Esa negra no quiere que yo vaya a gozar. Y ella no quiere que yo me vaya, porque dice que me voy a enamorar. Mayoral, mayoral. Aunque no quiera, yo me voy a cumbanchar. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Mayoral, mayoral. Esa negra no quiere que yo vaya a gozar. Mayoral, mayoral. Esa negra no quiere que yo vaya a bailar. Y ella no quiere que yo me vaya, porque dice que me voy a enamorar. Mayoral, mayoral. Aunque no quiera, yo me voy a cumbanchar. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, qué mujercita. Que por nada quiere, ajá, que yo sea feliz, ajá. Está tan celosa desde que comencé a cantar, ajá. Que no abre la boca y nada más que para pelear, ajá. Cuando yo le digo, ajá, que voy a salir, ajá. Hasta mis amigos, ajá, se tienen que ir, ajá. Ahí coge el machete, el perro, el gato y todo a la vez, ajá. Y por por muchos días no hay quien pueda tomar café. Ajá. No sé cómo diablos, ajá, alguien le contó, ajá, que me vio con Maggie, ajá, un pito en los dos, ajá, y el día de mi santo, porque Maggie nos visitó, ajá, rompió todos los discos donde estaba cantando yo. ¡Aplauso! ¡Qué bien que se lo merece! A ver, permíteme. Esta canción que acaban ustedes de escuchar se escuchaba mucho en las rocolas en 1950. Bueno, quizá es anterior. Debe ser de Pedro Flores, ¿no? O de ¿esto es cubano? Ah, y entonces, pero la cantaba Daniel Santos. Daniel Santos la cantó, era uno de los grandes éxitos de Daniel Santos en 1950 por ahí. Y es una guaracha excepcional en esa época, lo que la salsa, bueno, es decir, la guaracha sustituía a la salsa en la actualidad. Por eso de ahí viene la salsa de toda esta música que originalmente había. Volvemos en un minuto si son ustedes tan amables
y vamos a ver qué prepara la orquesta de Moscovita y sus guajiros. Adelante, por favor. Sergio Villazana, a quien saludamos con mucho afecto. Y antes que todo quiero decirles a ustedes que un autor que vino, el señor escritor Samperio, rifó tres libros o regaló tres libros sobre Tongolele, un libro de cuentos sobre Tongolele, y merecieron ese libro. Bueno, se los vamos a obsequiar, de muchas personas que llamaron, al señor Luis Cuevas, a la señora Rosa Elvia Lara Castillo y a la señora Isabel Orozco Mesa. Mañana, aquí en la recepción, por favor, entrégalos muy bien a la señora Silvia para que ahí se recojan esos libros y no haya que se perdió o no se perdió. Recientemente Veracruz ha emprendido una hermosísima y noble campaña, la de, pues no sé, dar a conocer al mundo las excelencias de un compositor veracruzano, de Agustín Lara, en España, en Francia, en Argentina, en muchos otros lugares se dio a conocer una obra sobre la vida de Agustín Lara. Y aquí está con la orquesta Moscovita y sus guajiros, los danzones de Lara, justamente para hablar un poco de ese ritmo que es muy nuestro y que se conserva como una parte fundamental del folclore de nuestra tierra tropical. Danzones de Lara, adelante.
Muy bien. Bueno, pues platiquen por ahí a sus familias o regresen mañana. Les voy a platicar brevemente que en Argentina, en Buenos Aires, dicen, oye, ya conociste, creo que se llama el Olimpia. Y que no, no lo conozco. ¿Qué cosa es? ¿Bar? Bueno, así que a mí decía que me gustaba ir, ya no. Entonces, el Olimpia es un cine enorme. Enorme. ¿Y qué hay en el cine? Nada. Es un cine viejo. Entonces, es una constante exposición de libros con un café, un piano, y todo el día está lleno y todos los que van ahí se van a pasar el día y como hay salitas, se sientan a leer. Si quieren comprar el libro y si no lo vuelven a dejar. Ojalá y hubiese aquí y creo que sí. El público de Jalapa responde para que haya algún día en un viejo edificio una especie, pero no con la solemnidad de una biblioteca, sino con la amistad de alguien que va a conversar, claro, sin hacer escándalo, a tomar un café, a escuchar un poco de música y a leer, que ojalá y así sirva para que tengamos un buen espíritu de cómo vivir en la ciudad. Porque nuestra ciudad se está volviendo una ciudad poco amigable. No se han dado cuenta. Ya transitar en las calles de Jalapa es un problema. Tratar con alguien lo tratan a uno mal. Ya no hay, señor, ¿cómo le va a usted? ¿Qué se le ofrece? ¿Qué quiere comprar? Nada. Paga, encontró todo lo que buscaba y se voltean para el otro lado y ni lo ven. Los jóvenes dicen, ni lo pelan. Ya como que no nos llevamos. Si usted tiene su coche, yo lo que le doy de consejo, dejen pasar a todo el mundo, no pasa nada. Todo el mundo quiere pasar antes, ¿por qué? Es igual. Y se enojan y yo siempre dejo pasar a un carro y
voltean a verme como extraño, este cuate no es de aquí, es extraterrestre, me dejó pasar. Pues sí, ¿qué pasa? Así es que yo les convido a que hagan un esfuerzo por vivir en una vivimos en una ciudad pequeña, muy bella, es Jalapa. Hagamos lo posible por comportarnos amigablemente unos con otros. Adelante, mi querido amigo, para la otra música de allá. ¿Cuál te gustaría? Bueno, vamos a interpretar ahora un soncito o un sonecito. ¿Cuál será la expresión? Sonecito, claro, sonecito. Si no, tengo que buscar, algo muy tradicional y muy representativo de la música tradicional cubana. Nos vamos a ir con don Miguel Matamoros. Vamos a hablar de hace 60, 70 años. No, mucho más. Yo creo que más, ¿no? Sí, Miguel Matamoros debe haber florecido en 1940, 45, aproximadamente. Por ahí. Era chavito. Entonces esto se llama El Paralítico. Ah, sí, es una viejísima guaracha de acetar. Así es, Orquesta de Música Tradicional Moscovita, Universidad Veracruzana. Continuamos. Adelante. Vamos.
buenas orquestas tropicales. Muchas gracias a Luis Manuel Suárez Zamorano. No vino Kennen, ¿verdad? No vino Jorge Javier Amieva, es pianista. Juan Ramón González, Juan Romero González, bajista. Daniel Cano Acuña, percusiones. Alfredo Lagunes, Edmundo Huerta, José Francisco Hernández, José Francisco Hernández Martínez, Cecilio Velázquez González, Pedro David Sánchez Ruiz, Humberto Argumedo Hernández y el director Antonio Hidalgo Gómez. Un aplauso a la orquesta moscovita y sus guajiros. Para nuestro programa, y perdónenos ustedes, quiero agradecerles a la Florería Detalles de doña Ana María Bordonet, de Murillo Vidal, número 710, al Hotel Howard Johnson, Rafael Blanco, saludos, 20 de noviembre, 455, Colonia Modelo, a la Mueblería Segucino de Jalapa, 20 de noviembre, 290, a ustedes agradecerles muchísimo que estuvieron aquí y que nos acompañaron en este programa de la nostalgia hoy. Y gracias a don Sergio Villazaña y todos sus colaboradores, el hecho de que hayamos podido estar siendo testigos de un acontecimiento excepcional, la respuesta tan grande del público de Jalapa a una manifestación cultural como es el hecho de leer libros. No saben ustedes lo que significa, se los puedo decir por viejo, el hecho de leer un buen libro, de que los niños, llegó un niño de 10 años que ya tiene su libro editado y que ya se vende aquí, parece que ha tenido buenas ventas. El niño, no me acuerdo cómo se llama, se apellida Montano, de las familias de Jalapa, y que él ya tiene su gloria, como decir, como que le da gusto que ya escribió un libro. Y los papás, desde luego, de incrementar en los niños el gusto por la lectura. Es un bien que uno hereda. Yo me acuerdo que mi padre me leía en las noches los libros, pero yo lloraba porque me dejaba yo ir por las historias. Yo, si no lloras, me decía, te leo, ¿cómo se llamaba? Corazón diario de un niño. Y luego los cuentos de Julio Verne. Y así, porque el papá le leía al niño un libro y luego le da uno, por eso que siempre tiene buenos resultados. Gracias a la orquesta moscovita y sus guajiros. Entonces, muchas gracias, pues, sigan viniendo todavía una semana, ¿verdad? Todavía esta semana sigue. Oye, ¿cuándo termina? No, no termina mañana. ¿Cuándo termina la feria? ¿Mañana? Bueno, todavía, pero les queda toda la mañana del día de mañana para que vengan a ver los libros y tener contacto con algo que nos va a ayudar. Gracias a todos, gracias Silvia. Gracias, maestro Villazana. Gracias a todos que nos han ayudado para hacer este programa. Y aquí está la orquesta de Moscovita y sus guajiros para concluir con el Son de la Loma y nuestro ballet completamente independiente. Adelante, por favor. Quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer con sus trovas fascinantes, que me las quiero aprender. ¿De dónde serán? ¿Serán de La Habana? ¿Serán de Santiago? Tierra soberana, son de la Loma. Son de la Loma, mamá y yo cantan en llano. Mamá y yo son de la Loma, mamá y yo cantan en llano. Son de la Loma, cantan en llano. Son de la Loma, cantan en llano. ¿De dónde son los cantantes?
puedo ver. Oye, mamita, voy en su busca al instante. Son de la loma, cantan en llano. Son de la loma, cantan en llano. Si tú supieras, mulata, lo que sufro yo por ti, pero me diera tu cariñito. Que son de Santiago, hermosa tierra cubana. ¡A comer! ¡Repica, perico! Gracias. Bravo, bravo. Gracias a todos los gentiles. Bueno, vamos a continuar con más música, maestro. Ha sido la presentación de la orquesta moscovita y sus guajiros, que se despide con su acostumbrada rúbrica musical. Adelante, maestro, hasta la próxima. Muchas gracias. Claro que sí. Adelante, maestros. Con una dedicada a mí, me estoy poniendo bien. Me estoy poniendo viejo, más pensando en tu cariño. Desde que yo era un niño, has sido mi anhelo. Ven a darme un consuelo. Trabaja, bro. Ayúdame a vivir. En mis noches no duermo. No tendrás dónde. No hago más que soñarte. Y aunque quiera arrancarte, de mi mente no puedo. Y
aunque me ponga viejo, otra vez no me olvido de ti. Me estoy poniendo viejo, pensando en tu cariño, desde que yo era un niño, tú has sido mi anhelo. Ven a darme un consuelo, ayúdame a vivir. En mis noches no duermo, no tendrás dónde, no hago más que soñarte. Y aunque quiera arrancarte de mi mente, no puedo. Y aunque me ponga calvo, otra vez, no me olvido de ti. Oye, ustedes con la palmita arriba, vamos. Que todo el mundo está bailando y gozando ahí. No, y déjate, de la bailada, las palmas, todo el mundo ahí, con unas palmitas sabrosas, rico. Teresa, 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 Teresa.